La oración es aquello que nos levanta y nos hace más altos que cualquier situación que nosotros tengamos que enfrentar, decidir. La oración es aquello que nos eleva a tener una visión como la de Dios. La oración es aquello que nos da la paz, la quietud y la dirección dentro de la voluntad de Dios. Y quisiera invitarles a leer algunos versículos sobre justamente la oración o las promesas de Dios para aquel que ora. Salmo 34:15, quisiera invitarles a buscar Salmo 34:15. Salmo 34:15 es uno de los versículos que nos da promesas de parte de Dios para aquellos que oran. Salmo 34:15 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Clamaron los justos y Jehová oyó, los libró de todas sus angustias. Es una promesa de Dios que Él está atento a aquellos que oran. Dios está atento a los oídos, a los labios que están clamando y están buscando a Jehová. Por supuesto que hay una garantía de que Dios escucha y obra a aquellos que están viviendo en la justicia de Dios, aquellos que están justamente rendidos a Dios y cada día viven una relación más estrecha con Dios, y aquellos que entienden que para vivir bajo la cobertura de Dios debemos vivir una manera digna también. Primera de Juan 5, 14 y 15, Primera de Juan 5, 14 y 15, voy a leer unos versículos para que justamente la palabra de Dios pueda darnos esa confianza y esa fe de que orar no es un acto rutinario ni debe ser una liturgia en nuestra vida como levantarnos y acostarnos todos los días, sino que debe ir mucho más profundo. Dice Primera de Juan 5, 14 y 15, y esta es la confianza que tenemos en Él. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Otra vez nos da la garantía de que Dios nos escucha, la garantía de que Dios está atento a nuestras necesidades, pero también hay una sugerencia: si oramos conforme a su voluntad y si nuestro corazón tiene una oración rendida en búsqueda de su voluntad, de su justicia, como dice la palabra de Dios en Mateo 6:33, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa es una dirección correcta de nuestra oración: buscar la voluntad de Dios, buscar el plan de Dios, buscar que cada día nuestro corazón se rinda más a Él para que Él pueda añadir a nuestra vida todo lo que está dentro de su voluntad. Pero Dios nos escucha. Es una garantía de que Dios está atento a nuestras oraciones. Ninguna palabra de nuestra boca que sale hacia el trono de Dios queda en el aire. Ninguna de nuestras oraciones tiene un tope. Por ejemplo, muchos creen que nuestra oración, o ya hay una frase, mi oración no llegó al techo, tu oración no llegó ni al techo. Eso es una gran mentira. Todas nuestras oraciones son llegadas a los oídos de Dios. Eso es una garantía. Entonces, tené presente que cuando te dirigís a Dios, Dios te está escuchando. No creas que Dios no presta atención. No creas que cuando insistís y algo no viene es porque Dios no te escuchó. Dios escucha absolutamente todo y de acuerdo a su plan llega en el tiempo justo, correcto y divino de Dios. Santiago 5:16 dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Mateo 21 y 22 dice: todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Otro versículo más dice en Proverbios 15:8: mas la oración de los rectos es su gozo. Salmo 102:17 dice: atenderá la oración de los desamparados y no habrá desechado el ruego de ellos.
David en el Salmo 138:3 dice: el día que clamé, me respondiste. Entonces nosotros podemos ver en la palabra de Dios, y usted puede buscar y encontrar un montón de versículos y prácticas de hombres y de mujeres y del mismo Jesucristo, que cuando Él necesitaba la orientación, las fuerzas, la dirección, el sustento para toda su vida, todo dependía de cuando Jesús y estos hombres iban a separar un tiempo de su vida para rendir todo a Dios en oración. Pero la oración es algo tan simple, debería ser algo tan simple, pero a su vez es algo tan costoso en la vida del cristiano. ¿No es cierto? Parece que tiene un peso tremendo. Parece que cuando hablamos de orar, se me vienen todas las ocupaciones encima, no tengo tiempo. Parece que tenemos 24 horas en el día para realizar un montón de actividades. Inclusive estoy dispuesto a suprimir tiempo de sueño para hacer algo que me gustaría hacer. Pero cuando hablamos de oración, se nos acorta el tiempo, se nos resume en segundos muchas veces en nuestra vida diaria. La oración debería ser esa práctica diaria que debería estar agendado en nuestra vida diaria. Deberíamos tener minutos, si es posible, organizados en nuestra vida para separar tiempo para estar con Jesús, con Dios. Porque sin la oración, nuestra vida carece de esa savia que nos sustenta día a día y nos da vigor para que podamos crecer más fuerte, más maduros en nuestra relación con Dios. La Biblia dice: el justo florecerá como la palmera. Nosotros como hijos de Dios hay una garantía de que seremos como árbol plantado junto al río, junto al mar, que cuando recibe esa humedad, ese agua que necesita para seguir creciendo, esas raíces se van extendiendo y van creciendo, y cada vez más profundamente ese árbol se va arraigando, y cuando viene la tormenta y cuando viene el temporal, aunque se amaque, aunque caigan ramas de ese árbol y las hojas secas se vayan cayendo, el tronco de ese árbol nunca va a quebrarse. Esa debe ser nuestra experiencia como hijo de Dios. Y todo eso sucede a raíz de que nuestra vida está enfocada en nuestra relación diaria con Dios, en que yo estoy dispuesto a orar, a hablar con Dios, a reorientar mi vida dentro de su voluntad. La voluntad de Dios, que dice la Biblia, es buena, es agradable, es perfecta. Esa es la voluntad del Señor. Y pareciera que muchas veces no hemos entendido claramente el impacto que produce la oración en nuestra vida. Porque si nosotros mirásemos nuestra vida diaria, le pregunto, ¿cuánto tiempo dedica a orar? Porque de nada serviría que en estos domingos o en esta concentración, en esta campaña que tengamos de oración y de estudio y de ayuno los días miércoles, nada de esto carecería de impacto en nuestra vida si no entendemos que tengo que orar, si no llevo mi vida a la práctica de oración, si no organizo mi vida para orar. Porque aprender a orar solamente se aprende orando. Y experimentar el impacto de la oración es cuando nosotros oramos. Es como sucedió cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel. Ellos oraban y cantaban salmos e himnos. Y dice la Biblia que ese lugar se estremeció. Ese lugar tembló. Dios abrió esas cadenas de esclavitud y de cárcel. Y todo eso sucedió cuando estos hombres oraban. Y cuando uno de los discípulos estaba encerrado también injustamente en la cárcel, dice la Biblia que también él oró y el Señor abrió las puertas, las rejas. Dice que este discípulo llegó a la casa donde había una pequeña iglesia que estaba orando, tocó la puerta, y cuando llegó una de las hermanas y abrió, dice, es un fantasma. No, era ya el discípulo liberado por el poder de Dios. Pero la Biblia hace hincapié de que había una iglesia previamente orando para que suceda el milagro en la vida de este hombre.
Entonces, como podemos ver, nuestra oración tiene que tener una reforma en nuestra práctica. Algo tenemos que hacer para dedicarnos más a orar. Algo tenemos que hacer para que la oración pueda producir un impacto en nuestras vidas. No nos olvidemos que la iglesia primitiva recibió el Pentecostés cuando ellos estaban orando. ¿Qué implica eso? Cuando tú oras, cuando nosotros oramos como iglesia, Dios derrama un Pentecostés, un despertar en nuestros corazones. Eso implica ver cosas que no hemos visto, sentir cosas que solamente Dios nos puede dar y mostrar a través de su Espíritu. Hay cadenas que se rompen cuando oramos. Hay nuevos tiempos entre nosotros cuando oramos. Hay perdón cuando oramos. Hay unidad cuando oramos. Hay amor cuando oramos. Hay bienestar, hay salud en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en la iglesia, cuando oramos. Y deberíamos suprimir absolutamente todo si no estamos orando. Si tú no estás dedicando tiempo a orar, es la mayor pérdida en tu vida cristiana. A veces estamos acostumbrados a una oración estructurada y repetitiva. A veces nuestra oración se llenó de palabras que realmente no sentimos en nuestro corazón, pero que repetimos creyendo en que nos llevará a conseguir de una forma más rápida el favor de Dios o su atención. Y tenemos un ejemplo, si ustedes me acompañan, en Mateo 6, 7, Mateo capítulo 6, versículo 7, nos da justamente un ejemplo y Jesús nos exhorta. Esta es una debilidad en la cual nosotros caemos y cuando descuidamos justamente la oración. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, miremosnos el corazón y reconozcamos? ¿Cuántos de nosotros no hemos caído en esa rutina de la oración? De palabras de memoria, de palabras rutinarias, que cuando nos levantamos o antes del almuerzo o antes de dormir, recordamos que tenemos, hoy no oré todavía. Sabemos que tenemos que orar, pero lamentablemente caemos una vez más en la rutina de decir, Señor, discúlpame que este día no pude darte tiempo. Gracias por la vida, gracias por los alimentos, por el trabajo. Te pido que me cuides en la noche, guardame y mañana que sea un día hermoso, excelente, victorioso. Y me levanto cada día con la misma rutina y no me doy cuenta que he perdido justamente algo prioritario en nuestra vida, la pasión justamente por acercarme a Dios, a hablar con Él. He perdido la pasión, la emoción, el primer amor justamente que la Biblia nos reclama en el libro de Apocalipsis capítulo 3. Hemos perdido el primer amor, el fuego se apagó. Entonces no siento, no tengo ganas y como justamente estoy tan ocupado, no tengo tiempo y voy posponiendo y posponiendo y justamente cada vez más va escondido y abandonado en un rincón de nuestra vida. Lo que más valioso te debería ser, lo que más impacto debería causar en nuestra vida, la oración ante todo y en todo deberíamos nosotros primeramente preguntarle todo, consultarle todo, decirle todo, contarle todo a Jesucristo, porque la Biblia dice que Él quiere ser nuestro mejor amigo. La Biblia nos revela un padre de amor que nos dice que si tenemos confianza hasta papito le podemos decir, Abba Padre. La Biblia nos menciona que si tenemos confianza y esa confianza de decirle a Dios, papá querido, papito, te amo tanto, Jesús eres mi mejor amigo, es cuando justamente cultivamos esa relación de oración cada día. Dice Jesús, aconsejando a sus discípulos y a nosotros, Mateo 6, 7, y orando, no usen vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Eso es muy común ver en el pueblo cristiano. No es solamente aparentando al hermano o a alguien que me acompaña,
sino que delante de Dios lo más preocupante es que delante de Dios nosotros usamos palabrerías, palabras que ni nosotros pensamos que decimos, pero ya lo repetimos por costumbre, por de memoria. Y muchos inclusive quieren presentarse delante de Dios usando palabras supuestamente acogedoras para aparentar una cierta o un tipo de relación delante de Dios. Y nada de eso tiene sentido. Porque Dios prefiere ese corazón que se presenta delante de Él como ese hombre que estaba en la iglesia y dijo: Señor, soy pecador, ten misericordia de mí. Es el corazón humilde. Es aquel que se humilla delante de Dios y se presenta tal como es, porque Dios nos ve completamente tal como estamos, tal como somos. Pero nosotros mismos nos engañamos tratando de aparentar, presentándonos con una doble personalidad, y las palabrerías o las repeticiones no harán que Dios nos escuche o nos conteste más rápido. No podemos forzar nuestra oración para que Dios se acomode a mi voluntad o hacia lo que yo quiero. ¿Cuánto de nosotros realmente hemos crecido en nuestra oración con el Señor? ¿Cuánto nosotros hemos crecido en oración con Dios? ¿Cuánto verdaderamente te dedicas a orar para tener una relación con Dios, no para pedirle solamente a Dios? ¿Cuánto realmente te has dedicado a decir: Señor, quiero conocerte? Porque la oración no es una herramienta solamente para pedir y para aliviar nuestro corazón, sino es para decir: Señor, quiero aprender a amarte, quiero conocerte, quiero descubrir qué tenés para mí. Señor, estoy intrigado. Y cada día me acerco a ti con fe para descubrir: Señor, ¿qué tenés preparado para mi vida en este día? Señor, ¿qué me querés mostrar en este día? Señor, ¿cuál es la respuesta que necesito? Señor, quiero rendirte mi yo y pedirte que vos puedas realmente crecer en mí al nivel de que yo no controle mi vida, sino que vos puedas manejarla 100%. ¿Cuántos de nosotros hemos orado pero controlado el timón, el barco con nuestro timón? ¿Cuántos de nosotros hemos pedido: Señor, quiero pedirte salud para mi vida, quiero pedirte que me ayudes a perdonar al otro, pero todavía nuestra boca se va de lado, se va en otra dirección? Muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero nos ocupamos más de hablar de otros y de otros y de otros que de hablar con Dios por mí y con otros y por otros. Dios no solo escucha, sino que en su omnisciencia, o sea, en su presencia completa en todo lado, en todo lugar, también conoce las intenciones de nuestro corazón sobre lo que pedimos y la disposición con fe de lo que hacemos. Podés repetir mil veces que tenés fe en Él, pero si realmente dentro de ti no hay fe, Dios lo conoce. Podés repetir muchas veces que confías en Él, pero Dios, que conoce nuestro interior, puede ver si es cierto o no. Orar es hablar con Dios, y al hablar con Él solo cuenta la sinceridad, porque por más que quisiéramos ganar su favor a base de palabras bellas, la única forma de llamar la atención de Dios y recibir una respuesta es ser humildes, sinceros, transparentes, teniendo una verdadera fe en nuestro corazón, que al hablar con Él, Él nos está escuchando y nos va a responder. ¿Realmente estás dispuesto a que Dios cambie tu vida? ¿Cuán rendido, cuán humillado estás delante de Dios? ¿Cuánto estás dispuesto a perder para que Cristo cambie tu vida? Mire, permítame decirle que para ganar, para crecer en la vida del reino de Dios, hay que morir, hay que perder. Es todo lo contrario de lo que implica o de lo que demanda el mundo o la sociedad de hoy. Si vos querés crecer, tenés que pisarle la cabeza a alguien. Si vos querés ganar algo más, tenés que buscar tu propio beneficio. Si vos querés crecer, tenés que ser alguien más, agrandarte, tenés que tener una mejor posición. En el reino de Dios, para crecer hay que perder
Para experimentar más el poder de Dios hay que morir más a nuestro yo y a nuestra voluntad. Para encontrar el camino más perfecto hay que decir: Señor, estoy perdido, no sé a dónde voy. Reconocer que nuestra brújula nos llevó a un camino diferente dentro de la voluntad de Dios. Todo lo contrario de lo que justamente es la práctica normal en el ser humano. Para que nosotros podamos experimentar el obrar y el poder de Dios en nuestra vida, tenemos que humillarnos y presentarnos a Dios en oración y decirnos: Señor, soy como el barro, blando. Señor, soy como barro, quiero pedirte que me moldees. Y me presento blandito, flaquito, debilucho. No puedo manejarme, no puedo controlarme. Señor, necesito que me tomes como el alfarero el barro y lo amasa y lo amasa y lo amasa y lo va formando de una manera dentro de la voluntad de Dios. Lo va formando según el diseño del alfarero. Y si por ahí en la vida algo te malformó, no importa, presentarte delante de Dios y Él va a ver que algo está mal formado. Y como dice, si hace falta, Él te va a quebrar y te va a formar una nueva vasija, según le pareció mejor hacerla al alfarero. Dios sabe cómo estás formado, Dios sabe el transitar de tu camino, Dios sabe cómo la vida te fue formando, cómo los golpes te fueron formando, Dios sabe las decisiones que tomaste y el rumbo que tomó tu vida. Eso fue lo que te formó en la vida. Pero si vamos a los pies de Dios en oración, si nos rendimos en oración a Dios, Él nos va a moldear nuevamente. Pero entregate corazón, alma, cuerpo, espíritu completamente a Dios. No tengas miedo de qué va a formar Dios en tu vida. No, Él va a formar la persona de Jesucristo, esa persona llena de amor, esa persona llena de misericordia, esa persona que pudo, a pesar de las pruebas de que le escupieron, le insultaron y lo mataron, pudo interpretar que la voluntad de Dios era lo mejor para su vida. Aún cuando tuvo que humillarse delante de todos, aún lo que tuvo que sufrir para morir por la humanidad de aquellos que lo mataron inclusive, él pudo entender que en oración, él cuando fue al monte a orar, porque sabía lo que le iba a pasar, él en oración pudo entender que la voluntad de Dios era lo mejor para su vida. Por eso es que nosotros tenemos que estar dispuestos a que Dios modifique. Pero vamos a poder inclusive soportar el molde de Dios, porque hay cosas que no nos van a gustar en nuestra vida que Dios quiere hacer. Cuando algo se modifica, parece que todo es raro, extraño, ¿no es cierto? Si la semana que viene, por ejemplo, yo cambio todas las sillas verdes por blancas, ustedes se van a dar cuenta, ¿qué pasó acá? Qué raro ver sillas blancas en vez de verdes, ¿se entiende? Cuando hay un cambio, hay un impacto en los ojos y en nuestro inclusive sentimientos. Cuando Dios cambia algo en nuestra vida, tal vez nos va a doler, tal vez hay algo que no nos guste, pero no nos resistamos, sino que cada vez digámosle: Señor, aunque me duela, aunque no entiendo ese molde que estás haciendo, seguí cambiando, seguí transformando. Señor, quiero realmente ser cada día lo que tú has querido que sea en mi vida. El Señor entonces quiere moldear nuestra vida como barro en las manos del alfarero. Él quiere ponernos justamente en su rueda y a través de ella formar esa vasija que Dios ha diseñado en su mente. Isaías 64:8 dice: Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. El cambio, el impacto en nuestra vida, el impacto de Dios empieza a suceder cuando nosotros vamos a Dios humillados en oración. Por eso, si nosotros tuviésemos y tenemos el valor de reconocer que algo está mal en nuestra vida, que algo me da señales de que no estoy dentro de la voluntad de Dios,
Si hay algo que me da señales que no tengo ganas de relacionarme con el Padre, porque la oración fue algo que descuidé. Primera de Pedro 5:6 dice: humíllense pues bajo la mano poderosa de Dios, para que Él les exalte cuando fuera tiempo. Hermanos, la oración y la disposición en nuestro tiempo de orar es aquello que va a producir el cambio en nuestra vida. Nehemías pudo tener carga por su pueblo cuando oró, cuando tuvo carga por lo que estaba pasando. Nehemías se dedicó a orar para que Dios le dé visión de lo que tenía que hacer. Nehemías oró para recibir la fuerza para ir a hacer el trabajo. Nehemías oró para inspeccionar las murallas caídas en Jerusalén. Nehemías oró para que pueda alentar a su pueblo. Nehemías oró para equipar a la gente para el trabajo. Nehemías oró para resistir al enemigo. Nehemías pudo vencer la obra y ser exitoso en la obra en 52 días, pero todo partió de la oración. Todo nace en la dedicación a orar. Cuando nosotros no oramos, nos volvemos egoístas. Cuando no oramos, empezamos justamente a notar cambios contrarios en nuestra vida, que no favorece nuestra relación con Dios y va justamente en picada nuestra relación con Dios. Cuando no oramos, descuidamos todo. Nos invade una presión del reino de las tinieblas. Cuando no oramos, nos sentimos confundidos. Cuando no oramos, no tenemos paz con nada. Cuando no oramos, viene la confusión, viene la discusión en nuestro propio pensamiento y empezamos a estar de desacuerdo con todo. Cuando no oramos, nuestro carácter empieza a cambiar. Y puedo decirle por experiencia propia, he notado que cuando he dejado y he flaqueado en la oración, me enojo fácil, empiezo a quejarme de todo, empiezo a retar a todos. Cuando no oramos, nuestro carácter varía, porque no estamos siendo guiados justamente por Dios. Las críticas comienzan a aparecer, nuestro vocabulario cambia de una manera impresionante. Cuando dejamos de orar, ya no hablamos de cosas espirituales, sino todo es ganancia terrenal, todo es seguridad terrenal. Cuando no oramos, dejamos inclusive de congregarnos, de servir. Cuando no oramos, ponemos cosas delante, antes de Dios, estamos llenos de excusas. Todo eso sucede y es una seguidilla de efectos en nuestra vida cuando no oramos. ¿Le ha pasado eso a usted? A ver, ¿le ha pasado eso? ¿Se ha dado cuenta de lo que sucede cuando no oramos? Por eso, primeramente quiero invitarte a que realmente pongas en serio tu tiempo de oración con Dios. Miren, el impacto que se produce en nuestro corazón es impresionante. Nuestro corazón se sensibiliza al Espíritu, a la voz de Dios. Cuando oramos, se nos destapan los oídos a la palabra de Dios. Cuando oramos, cambia todo. Cuando oramos, va a cambiar nuestra iglesia, nosotros como iglesia. Por eso es necesario que vengamos y que nos unamos en oración. Cuando oramos, es cuando realmente cumpliremos la voluntad de Dios para nuestras vidas, para la iglesia. Cuando oramos, ya no va a ser lo que yo quiero, sino voy a mirar al otro. Hermanos, cuando oramos, voy a tener valor y humildad para ir a perdonar. Cuando oramos, voy a estar atento a la necesidad dentro del cuerpo de Cristo. Cuando oramos, se despierta esa actividad en mí. Pero todo sucede en la oración.
¿Cuánto realmente nos comprometemos a cambiar nuestra vida? ¿Cuánto dispuesto estás a humillarte ante tu Dios? ¿Cuánto realmente estás dispuesto a que Dios modifique lo que sea en tu vida a través de la oración? ¿Cuánto confías en Dios? ¿Cuán grande es ese Dios cuando te acercas en oración?